antes de las 6 de la mañana, nos vamos con el caballero de la noche, mi queridísimo Luis Manuel Acevedo. ¿Muy influencer la cosa o cómo? ¿Qué tal, Lili? Me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Bueno, pues andamos haciendo ya nuestros pininos también ahí. ¿También ya? Es lo que deja hoy en día. Tengo que decirte que es lo que deja hoy en día. Pero ya nos vas exactamente a mostrar. ¿Nos vas a mostrar lo hecho? Vamos a estar generando contenido. No, hombre, ay, qué cosa. Me gusta, a la gente también le gusta mucho esa otra faceta. Mi querido, ¿cómo estuvo la noche madrugada de hoy? Iniciamos esta semana bastante violentos en las calles de la Ciudad de México. Iniciamos con la muerte de un hombre sobre calzada de Tlalpan a la altura de la calle de Xotepingo, colonia Ciudad Jardín, en Coyoacán. Es un hombre que viajaba en la batea de una camioneta. El conductor de la camioneta, exceso de velocidad, impactó contra un camión de mudanzas y cuando se echó en reversa con la intención de huir, no se dio cuenta de que el hombre que venía atrás se cayó, le pasó encima y cuando agarró rumbo hacia la zona sur de la Ciudad de México le volvió a pasar encima. Lamentablemente, el hombre que perdió la vida es de unos 25 años de edad aproximadamente, y el vehículo con que lo atropellaron, bueno, pues lo abandonaron exactamente en Tlalpan y División del Norte. Es una camioneta en color blanco que obviamente, bueno, pues terminó con los golpes y con las llantas ponchadas producto de estos accidentes, y según lo que nos dijeron los vigilantes del sistema del tren ahí sobre Tlalpan, bueno, fue que este hombre que venía conduciendo lo hacía, por supuesto, bajo los efectos del alcohol. Ya será la fiscalía capitalina la que trate de dar con la identidad de esta persona que le quitó y le arrebató la vida a este hombre ahí sobre la calzada de Tlalpan. Después de ahí, Lili, nos fuimos a la colonia El Paraíso en la alcaldía Álvaro Obregón por el asesinato de una pareja que llegó a bordo de un vehículo Jetta de color azul a la calle de Paraíso y a comer unos tacos. Estaban pidiendo los tacos cuando de pronto se acercaron unos sujetos en motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones. Obviamente, pues los dos perdieron la vida. Ella quedó al filo de la banqueta, el hombre quedó atrás de su vehículo y según lo que nos dijeron los elementos policíacos, intentó repeler la agresión porque también traía un arma de fuego en la mano. El dueño del puesto de tacos dijo: yo aquí le cierro, yo aquí me voy, no tengo que ver absolutamente nada con este doble crimen, doble asesinato. Los agresores lograron escapar subiendo por la calle de Austriacos con dirección hacia lo que es camino a Santa Fe. Por supuesto, no se ha podido dar con la identidad de estas personas. Al lugar llegaron elementos de la Fiscalía Capitalina y obviamente, bueno, pues tan solo fue para el levantamiento de los cadáveres. Y por último, estuvimos en la colonia Morelos, del lado de la alcaldía Venustiano Carranza. Frente a una vecindad fue asesinado un joven de alrededor de 17 años de edad. Esto ocurrió en el número 66 de la calle de Carpintería, donde, según a decir de algunos vecinos, también llegaron unos sujetos en motocicleta, dispararon en contra de las personas que se encontraban a la entrada de este complejo condominal y a él le dieron. Este joven perdió la vida en el lugar, quedó exactamente atrásito de la puerta de la entrada de esta vecindad. Por supuesto, llegaron elementos del sector Morelos, estaban bastante molestos, porque recuerda, Lili, que desde hace ya varias semanas, la zona de Tepito, la colonia Morelos, entre las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc, toda esta zona está blindada, y obviamente este tipo de asesinatos pues pone muy de malas a las altas autoridades policíacas de nuestra Ciudad de México. Y en esta ocasión, otra víctima más, ahí en la colonia Morelos. Estamos hablando de que estamos a muy cerca de lo que es del barrio de Tepito. Esa es la información, Lili. Eso fue lo que ocurrió en el transcurso de esta madrugada. Oye, amigo, la verdad es que sí estuvo un poquito pesada. Desgraciadamente, muchas malas noticias. Complicada la situación que se está viviendo en el país. No me gusta cómo estamos arrancando la semana, amigo. Liz, esta persona atropellada, y tú, la verdad es que traes información muy densa, pero esperemos poco a poco que vaya mejorando esta semana. Es un día importante también, el día de hoy.
Por lo pronto, mi queridísimo Luis Manuel, muchísimas gracias por este reporte, por tu trabajo. Influencer. Claro que sí, Lili, muchas gracias. Excelente inicio de semana para todos. Cuídate mucho, bye bye.